Claro. A ver, no son los únicos amigos que tengo, pero los únicos amigos que tengo que he visto en persona y conocido en persona. Bueno, en fin. El caso es que fuimos por la noche, ¿no? Y mi amigo se quedó en mi muerto porque cuando salimos del abrigo me dice, no me vuelvo a sentar al lado tuya en una película de miedo en mi puta vida. ¿Por qué te Gritos, ¿no? pasa? No. Entonces. ¿Qué pasa? Que yo, cuando me pongo nerviosa o algo de estreza, hago comentarios gilipollas. Hago comentarios estúpidos. Cortos, pero estúpidos. Entonces, me llevé toda la película haciendo comentarios. Por ejemplo, se rompió una ventana y yo, madre mía, el de los cristales, qué caro le va a salir. O cosas así, gilipolleces, ¿no? No hay ni cuento. Y mi amigo siguió toda la puta película partiéndose la caja. Claro, Y yo que vengo a verme una película de miedo para sufrir, yo hija que de la vengo gran a puta. pasarlo mal. Claro, hija de la gran puta. Y me he reído más de lo que me ha asustado, maricón. Yo vengo a pasarlo mal. Porque mi disfrute es pasarlo mal. Y Por tú alguna vienes razón que no llego a allí. comprender yo muy bien, pero bueno. A ver, a mí también me gusta, pero yo, claro, yo es que con A las mí no me... películas de miedo Gen... Sí. soy especialita, porque me gustan, pero me gustan las que son tipo de expediente Warren, A ver, por a así mí... decirlo, no lo Yo... esas. Es que para mí hay una diferencia. A mí me gusta pasarlo mal. En plan, no, no me gusta pasarlo mal. Me gusta asustarme, pero no pasarlo mal. ¿Vale? Y el Sí. terror de últimamente es pasarlo mal. Sí, el terror últimamente lo que busca es asustarte susto tras susto tras susto tras susto, tipo. Que buscan que grites. Claro. Y eso, pues no. A mí A me mí esa, por ejemplo, a mí esa no me gusta. a mí lo que me gusta es el típico pensamiento y sensación esta de en El cualquier momento. Mira, suspense. hay una película, ¡Wow! hay una peli, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay una película que me encanta porque en toda la película tienes la sensación de aquí viene el susto. No hay Aquí va un a pasar algo. solo susto en toda la película. Es terror psicológico. No hay un solo susto en toda la película. No hay monstruos, no hay fantasmas, no hay nada. Es una historia normal y corriente de un asesinato. Entiendo. Pero juega todo el rato con el... Y sí. Sea, a mí, por ejemplo, Es una película que literalmente las solamente películas te puedes ver así una que vez. me. Sí. A mí las películas. Así que me gustan a mí ese tipo de terror. Son, por ejemplo, las de Expediente Warren, que es verdad que sí hay sustos, pero son pequeños sustos. Por ejemplo, la última que me vi es un susto en una película de ¿cuánto? ¿2 horas? Y estás en una tensión absoluta Sí. diciendo. Y eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo disfruto. El hecho de, ¿qué va a pasar? Eso hace que mi mente empiece a rular diciendo, vale, y a analizar la situación de la Es película. un poco el efecto que te hace un libro. Sí. Que es el efecto este de... Tú no lo estás viendo, pero le estás dando al coco. Claro, te estás metiendo Le dentro. estás dando al Eso es lo que a mí me coco. Le gusta. estás dando al coco pensando... Ahora. Ahora es cuando me voy a cagar. Sí. Eso es lo que me gusta. Luego, así, la primera película de miedo que me vi fue Mamá. Y claro, yo cada vez que veía una polilla saliendo de cualquier sitio, digo, esto tiene que algo. Esto Esto quiere tiene que decir ver. Las algo. polillas. Las polillas algo tienen que ver.
Era la polilla, hija de puta. Y claro, al final descubro qué son las polillas y yo... ¡Oh! ¡Tú lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que la polilla era algo! No, pero es eso. A mí, esa sensación de cuando te mete a ti porque tienes que descubrir tú algo, es cuando mola. Claro. El hecho de que te haga pensar, que haga que te exprimas el cerebro hasta dar con la cuestión. Claro, yo es que soy... Claro, es que a mí me pasa una cosa. ¿Vale? Yo soy de los que cuando se asusta se pone agresivo. ¿Vale? O sea, tú... De hecho, yo mis amigos no me dan sustos porque saben que reciben una hostia. Y sin querer. Sí, porque te sale solo. ¿Sabes? Porque a mí me tocas la espalda y yo no me doy la vuelta. Yo me doy la vuelta con la mano. ¿Sabes? La mano por delante. Tengo una historia que de 2019 que yo me sentí súper mal, que tiene que ver con mi ex. Que fue una vez que le abrieron la puerta sin avisarme. Yo tenía los cascos, yo estaba en directo. Era por la tarde. Yo estaba en directo. Y le di una tollina, me sentí horriblemente mal, pero claro, imagínate, yo acostumbro a mi madre. Mi madre, cuando me toca, hace... ¿Sabes? Da un golpe. Sí. Ella lo que hizo fue... Abrir. No. Bueno, claro, tengo la cam, pero para el directo. Espérate, déjame, me meto en el directo y así te veo. Me tocó suavemente el hombro. Espérate. Vale, vale. No te estoy viendo. Me espero. Espérate. Me agobio, ¿eh? Cuidado. No te me agobio. Cuando digas. Probablemente te vayas a escuchar. Que por cierto, que lo... ¡Ah! Listo, ya te veo. Como has podido escuchar. ¿Qué coño? ¿Mueño? Espera. ¿Y yo cago aquí? Tenemos un servidor de Discord en común. Que no voy a decir el nombre. ¿Vale? Sí. Que no sé qué coño hago aquí. Ok, bueno, vale. Por lo que estaba diciendo. ¿Y qué si hizo? Si soy sincera, yo tampoco sé qué coño hago yo en ese servidor. ¿Le han cambiado el nombre, supongo? Porque no me suena de nada. Vale, creo que ya sé cuál es. ¿Yo no? Yo luego te lo digo. Vale. Me haces un favor, porque me estoy rompiendo la cabeza ahora para saber qué es. Sí, cuál es. Vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Claro, y ella lo que hizo fue esto. Me tocó suavemente el hombro. ¿Vale? Claro. Yo estaba en directo, jugando algo de misterio. No me acuerdo qué juego, pero era algo de misterio que tenía que ver con vampiros. El vampir. ¿Puede ser? No lo sé. Un juego de estos. Todo mal. O no fue el vampir. No sé qué juego era. Pero era un juego por el rollo. Y... claro, me hizo eso, pues yo qué hice. ¡Woo! Yo, claro, fue como... Que al final me dolió más a mí que a ella, ¿sabes? Que lo perdí todo. Tengo una experiencia parecida. Yo en el proceso de que vi su carita, pues le dije... ¡Para la mano! Era tarde. Yo tengo una experiencia parecida. Y es que yo cuando me asusto tengo dos formas de reaccionar. Nunca se sabe cuál va a ser. Una, o te meto una hostia... Me parto el culo. O te insulto y me parto el culo después.
Se me acaba de... Ah, se me ha quedado bien un dedo. Claro, a mí es que ¿Qué nunca me pasa? hace, nunca me hace risa. Nunca. Yo, bueno, ¿qué pasa? Que estas veces fue de las que metí una hostia. Pasó, Que una vez claro. metió un cabezazo. Alguien me Lo mío... asustó con una máscara y dice ¡pa! Lo que pasó No, no es me que sientan muy a bien los mí, sustos, ¿no? mi reacción no es meter una hostia con la mano, sino meter patas. Yo le metí una pata. O sea, estaba yo por la calle y un amigo mío le dio por asustarme. Pero claro que al asustarme, no sé, Yo es que no con se la mano tenía porque es más conciencia fuerte. de mi patada nuclear que le impactó un poco como que viene siendo en los huevos. Le No, hiciste yo es un sé. tra le hiciste es un tratamiento para convertirlo en estéril, puta madre, ¿eh? Joder. ¿Qué pasa? Que claro, yo cuando me peleo, me de esto, yo como no tengo los brazos fluffy, que me he llevado mucho tiempo montando a caballo, entonces lo que tengo fuerte son las patas. Entonces yo, pues. Mi principal método de defensa son las patas, las uñas y los dientes. Claro, yo mucho tiempo partiéndome la cara con otra gente, mis puntos fuertes la cara y los puños. Y yo, Te hago yo. ¡yay! Con la cara y cuidado, ¿eh? Sí, además, yo no sé qué tengo, pero yo cuando estoy cabreada, yo. No siento una mierda. A ver, supongo que será la adrenalina. Eso te iba a decir yo, eso se llama adrenalina. Bueno, Adrenalina. el caso es que yo he llegado a meterme de chanclazos. Tienes gen de madre, ¿eh? Es que te cuento la historia. O sea, Sí, yo porque tenía. ahora mismo la verdad es que bastante peculiar. A ver, te cuento. Yo tenía un amigo que durante una época, re tóxico, por cierto, tenía una pareja. ¿Qué pasó? Que este chaval está compartiendo demasiado, se está comportando demasiado tóxico con su novia. Y tuvo los Vale. santos cojones de levantarle la mano enfrente mía. Yo en ese momento era ¿Cuántas su hostias pareja. le pegaste? ¿Sí? Bueno. Pues ahora entiendo el comportamiento de madre. Acto seguido de levantarle la mano a la novia, lo primero que hice fue abrir mi cachomano, que no es tan grande, pero tengo los dedos largos y finitos, entonces pica, y meterle una guanta bastante fuerte. Acto seguido, se cabreó conmigo y se vino para mí. ¿Qué pasó? Que se vino para mí con una chancla en la mano. ¿Qué pasó? Que hice la 13-14, le hice la 13-14, le quité la chancla tanto de la mano como del pie. Yo Fuiste a no dos sé qué mandos. movimiento. Yo no sé qué movimiento raro hice. Ah, no, vale. Porque le quité la chancla de la mano, pero a lo que le estaba quitando la chancla de la mano me intentó meter una pata. Entonces aproveché y le quité la chancla del pie. Bruce Lee, ¿sabes? O Entonces. sea... Escúchame, yo en ese momento estaba cabreada y no era consciente de lo que yo estaba haciendo. No, ya. Escúchame, la dama de la chancla. A partir de ahora. ¿Pasó? Que claro, él se encontró una chancla por ahí tirada y se quedó con una sola chancla. Entonces empezó la que por su novia, ahora su ex, La se batalla. quedó la batalla Chenclan titulada así. ¿Qué pasó? Que yo tengo un mala leche. No, en serio. Entonces, iba a chancla cruzada. Acabó en una esquina, hecho bolita, recibiendo chanclazo. Y la madre a todo esto, porque la madre del chaval estaba allí, la madre del fondo, ¡que se entere!
¡Explícaselo, el hijo de mierda! Ah, bueno, y otra de las veces sí. Me pasó con el mismo chaval, que también tuvo los santos cojones de levantarle la mano a la novia delante mía. Aprende, ¿eh? Ya, a mí ya me tenía hasta el coño. Yo soy una persona que soy bastante tranquila. ¿Qué pasó? Que estaba haciendo ser gilipollas, estaba haciendo el gilipollas, me tenía hasta el coño, y tuvo los huevos de levantarle la mano a la novia. Delante mía, él tenía las piernas un poco abiertas, porque siempre se quedaba así parado, se quedaba de pie y con las piernas abiertas, una mirando para Wimpe, la otra para Fernando Po. Mala, entonces, mala estrategia esa, la verdad. Mi ser acabó hasta el mismísimo pavo y le hizo los huevos de abajo para arriba, levantándose del suelo. Después de eso, no ha tenido los santos huevos. No, que mejor dicho. De levantarle la mano a nadie delante mía. Bueno, fue una bonita experiencia. También he de decirte que con él me he peleado varias veces. Y a ver, el chaval se había peleado, o sea, hacía kickboxing. Sí. Solo que bueno, yo soy bastante grande, él era chiquitito. Yo tengo, como ya dije antes, instinto de supervivencia. A mí de chiquitita pues me enseñaron a sobrevivir. Bueno. A hostias o a palo o a ver. Yo me las enredo. Enseñar, no sé yo, ¿eh? A ver, enseñarme no. Creo que te tocó. Me tocó aprender a sobrevivir. O sea, porque con las historias que has contado, enseñar. No. Te enseñaron más bien poco, ¿eh? Pues. Más bien fue un... O aprendes o mueres. Pues sí. Pues... Otras de las veces, pues le dio por tirarme una piedra y la piedra, pues como que... Apto seguido se la comió. Qué rico, ¿eh? Una buena piedra... Sí. Un aceitito de oliva o algo. No, seca. Con sal del mar. Ah, bueno, con sal. Claro, me cabré con él. Entonces se puso a darme calmantes en la pierna. Él ya me había dado tantos calmantes que es que no me hacían efecto. Claro. Mi pierna estaba diciendo, es que me la pela. O sea, está como la canción de Estopa. Me la pela. Literalmente estabas tan calmada que... No podías calmar algo que ya estaba calmado. O sea, es que me estaba intentando hacer un calmante tras otro. Es que mi pierna ya no reaccionaba porque, claro, me había antes de eso, se pasaba el día prácticamente dándome calmantes en la pierna, pues mi pierna acabó acostumbrándose. La pierna, en plan... Y el otro, pero reacciona. Joder, quería hacer uno falso, me ha salido de verdad. Joder. A ver, me has pegado. Claro, la pierna ya, en plan. Oye, ya, ¿no? Sí. Entonces mi pierna dijo, mira, que no voy a fallar. O sea, que ya me has hecho demasiado. Que no caigo en la trampa ya. Plan, chaval, que me lo has hecho tanto. Que, entonces, que ya no. Que mientras él estaba haciéndome los calmantes, él no se esperaba en ningún momento el hecho de que yo le agarrara la cabeza y le diera un rodillazo en el estómago. Acto seguido, le enredara mi pierna, la cuya estaba intentando darle calmantes, en su pierna, tirarlo al suelo y que se comió una piedra. La piedra que me había tirado se la comió. Qué rico. Sí. Una pedrada a tiempo. A ver.
fue lo único que se comió, porque por suerte estábamos en la arena, o sea, no, no se hizo más daño, pero... A ver, un Pero supongo que pedrolo era... es un pedrolo, ¿eh? También te voy a decir. Es... Ah, bueno, también, no sé si la sigo teniendo, pero durante un tiempo tuve una cicatriz en la espalda de una pelea. Qué guapo, yo tengo una en el ojo. Tengo un ojo medio... Yo Medio, que me medio. peleé con un maricón. ¿Con un qué? Con un maricón. Esa pelea entre el maricón, nos seguimos llevando bien, o sea, fue un... No me acuerdo por qué coño fue la pelea, de hecho. Por pelea. Sí. No sé. Bueno. Fue bonito. O sea... Porque después de la pelea, es que fue gracioso, porque claro, después de la pelea, nos empezamos a partir el culo el uno con el otro. Lo más común. Nos peleamos, nos metemos de hostia, después nos miramos y nos partimos el culo de la risa. O sea... Es lo más común. Bueno, ¿qué pasó? Que estábamos en la piscina y nos quedamos probablemente una gilipollez. Pues nos empezamos a meter de hostias y claro... A veces pasa. Nuestro meter de hostias, mi meter de hostias en ese momento, como estaba dentro del agua, pues no podía utilizar las piernas. Entonces, ¿qué tenía? Las uñas. ¿Qué tenía él? Las uñas. Él me arañó toda la espalda y yo le arañé toda la pierna. A día de hoy, él sigue teniendo su cicatriz. Y yo pues no lo sé porque no me la veo. Agarra. No sé si sigo teniendo cicatriz o no tengo cicatriz. No lo sé. Pero bueno, es una bonita marca de guerra. Y cuando, claro, después de pelearnos, nos miramos las uñas. Y no, claro, los dos éramos morenos, entonces nos vimos la piel del otro en las uñas. ¿Y qué se nos ocurre decir a los dos a la vez? ¡Hostia, qué rica la morcillita! Bueno, después de ese comentario, nos empezamos a partir. Fue una pelea bastante irónica, la verdad. Divertida. Madre mía. Sí. Bueno. Cosas que pasan. Pues sí. Suele pasar a menudo, de hecho. Soy... He estado un ratete por el rancho. Ah, he decidido una cosa. Quitando los sábados, ¿vale? Uh-huh. A partir de las 9, sí. Voy a entrar hasta las 11 por el rancho. Ok. Plan. Pues eso, estar por ahí de tranquileo, ¿sabes? Uh-huh. Ya fuera de directo, mientras subo los tal, solamente lo grabo. Sí. Y ya está. En plan... Sí, la verdad es que no te voy a mentir. Ayer estuve sufriendo un poco, estuve diciendo, ¿dónde está mi médico? Pues Luna se me enfermó. Pero es eso. Por cierto, ¿qué? Ya tengo la de esta de domadora experta. Ya puedo domar cualquier caballo. ¡Ole! Buenas, Estelian. ¿Sabes cuál es el problema ahora? ¿Qué? Que necesito un rifle para matar a esos putos. Pues
pues habla con tu médico. Supongo que no funcionó. En efecto, el mismo problema y encima ahora el yogur estaba en inglés. No es cierto. ¿Qué pasa? Luna. Nada, que tengo que arreglar unas cositas de la rubrica esta del este. Pues me ha estado comprando muchos caballos últimamente. Pero es eso, Estel. O sea, yo me esperaba que pasase porque, quieras o no. Justo. Hola. Hola. El tema de las gráficas, Estelian, Hola. ya sabes que los que tenemos AMD muchas veces nos comemos una puta mierda. ¿Por qué? Ya sé a qué podemos jugar. Pues yo qué sé, ¿por qué? De Roblox, que ya sé que podemos jugar. Ah, vale. Al de la isla que queríamos jugarlo los cuatro. A mí no te crees que me gustó mucho, ¿eh? A ver, pero es que con los cuatro cambia la cosa. Eso al de No. Ohio. Al de Ohio, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? Ya a partir de las 2 horas es como que me estaba cansando. Porque era todo el rato repetir lo mismo. SCP, ¿no? Es que a mí el de Nuevas Tierras, por eso de empezar y hacer una base con vosotros y tal. Pero claro, el problema es que habría que saber gestionarlo. Claro, es que a mí me aburrió porque estaba perdidísimo, ¿sabes? Y luego de todos modos me vi un tutorial por ahí de cosas que podías hacer y dije, meh. Porque dije, a lo Pues mejor es que en el tutorial te decían cosas como súper, ¿sabes? voy a ver si encuentro algo que pueda sustituirla, porque querría jugar algo así con vosotros. Ah, me muero. Ya se nota, respira. Eso, Es que me ha sentado mal el pollito. Ay, mal. Mal asunto. ¿Por qué me ha sentado mal el pollito? Pero es eso. Porque era picante. Sea, Kumi, para que te hagas la idea, el juego iba a 20. 20 fofozanda. 20 fotogramas por segundo. ¿Vale? Mal. Que es como os he dicho. Puedo jugar al último COD en Ultra y al Dead Island 2 en Ultra. Pero el PDX 2 en normal. Joder, puto bestia de mierda. ¿A dónde vas? ¿Dónde te crees que estar, hijo de puta? Y bueno, luego estoy yo viendo aquí la serie de este mundo no me hará mala persona. ¿Qué? Ay. Os he pasado un juego, a ver qué os parece. Es un yago. Hay un punto. ¿A dónde vas tan duro sin nada de preparación? AKJ, Epic. No, 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 no. Es que ni siquiera Epic. Si fuese Epic, aunque sea. Pues tal, pero no. Tengo que englobar todo lo que tenga que ver con el ordenador. Coño, más pasa un perro. Le estoy pasando algunos juegos para que acordéis uno entre los dos. Escúchame. Es que me has pasado el de los perros y estoy viendo al perro de la derecha, que es un genio. Y me... Estelian. Estelian, escúchame. Gran perro. Te lo voy a poner en pantalla. Te lo voy a poner en pantalla. Espérate. ¿Dónde...? Ah, hombre, que yo siempre voy preparadísimo para pa esto. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ves? Lo sabía.
Y luego está este que es el más recomendado. O sea, Este es el más recomendado. es un Mira, curiosidades de los genio. perretes. Es un genio. Yo buscaba perros y tengo un genio. Tío, demasiada El curiosidad seis de los perretes. polígonos. El seis polígonos lo llamaban. Pues escúchame, voy a tener a este perro ahí. Ya está decidido. Lo voy a tener ahí en la esquina. Entonces, ¿cuál queréis primero? ¿Cuál? ¿Qué cuál juego queréis primero? Ah, ¿cuál te da curiosidad a ti, Luna? El de los perretes. Hombre, no te voy a engañar, yo quiero ser el genio. Vale, pues entonces ¿Po podemos probamos ser un ese. perro? O sea, ¿nosotros No sé. somos los perros? Por favor, dime que si quiero tener ese perro en... No sé. No, no, Vibras no lo de sabemos. Dog Life Simulator. Un poco, ¿eh? Probamos si luego queréis ir al de Isla Perdida o al Vale. del juego de supervivencia. Sí. Perretes. Es que yo quiero ser un Propiedad de genio. perrete. A ver, un momento que preparo.